encuentro con amigos, con conocidos, con vecinos, de los cuales hemos estado trabajando de manera permanente y de la mano todos los días. Hoy venimos a reunirnos para ofrecerles mi casa de gestión. Mi casa es su casa. Mi casa es de todos los vallechaquenses. Esta casa que ven aquí en la esquina es de todos ustedes. A esto venimos el día de hoy, a reinaugurar la oficina de todos los vallechaquenses. Muchas gracias por su asistencia. Quiero decirles que la labor de los diputados federales no se apega estrictamente al trabajo legislativo. Se complementa, por supuesto, con la gestión que hacemos todos los días. Tenemos que organizarnos, tenemos que capacitarnos, tenemos que tocar las puertas del gobierno municipal, del gobierno estatal y, ¿por qué no decirlo?, del gobierno federal. Vamos a conformar los consejos comunitarios de gestión. Esa tarea la tenemos para cubrir todo Valle de Chalco. Yo sé que lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr porque ya dije, contamos con el apoyo de nuestro gobernador y, por supuesto, de nuestro presidente de la República, el señor Enrique Peña Nieto. Yo vengo a decirles de frente que cuenta con su amiga Leticia Calderón. Leticia Calderón es una mujer que no es rica ni poderosa. Es una mujer como cualquiera de las que está aquí sentada. Soy una mujer soñadora. Soy una mujer que trabaja todos los días por hacer posible mi sueño de transformar esa tierra de la cual me siento sumamente orgullosa. Me siento sumamente contenta y comprometida con Valle de Chalco Solidaridad. Yo sé que lo voy a cumplir de la mano con ustedes. Por una simple y sencilla razón. Porque Leticia Calderón es una mujer de resultados. Muchas gracias y sean ustedes bienvenidos.